Nafarroa kontinente! Herri zapaldua, askatasun iritzi da gure kantua. Topa handi eta goxo bat, atsegin bat, eman nahi diotik Iruñako udalari. Diktadura frankistak eginiko gizateriaren kontrako hilketen kontra, kereila kriminal bat onartzeagatik, nik uste dut oso txalogarria dela Iruñeko udalak emandako hartutako erabakia. Gora Iruña! Gora! Gora Iruñeko udala! Bihar bertan, Madrilen, tamales, beste epaiketa bat izanen dugu, hasiko da. Euskal Herriko Ezker Abertzaleko 35 lagun epaituak izanen dira, Madrilen, berriro, tamales. Hoien artean, lagun mina, Patxi, Jon, Arantza, eta laugarren bat, Fernando. Eta hoiekin batera beste 31 lagun gehiago. Bere delitua, zein izan da, Euskal Herriko eskubidea defendatzea, militantzia politikoa, eramatea, besterik ez, hori da lagun hauen krimena. Eta esaten diegu, ozenki, hemendik, orain Madrilen daudenei, esaten diegu, zuekin gaude gu guzio, haupa zuek, animo eta aurrera, epaitu guziak, libre, preso guziak, etxean nahi ditugu. Decía Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán desde el exilio. Soy un autor dramático, muestro lo que he visto. Y he visto mercados de hombres donde se comercia con el hombre. Cómo se reúnen en habitaciones para hacer planes a base de porras de goma y de dinero. Esto es lo que yo, Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, he visto y os muestro. Y yo os digo, me llamo Sabino Cuadra, soy diputado, lo he sido, de Amaiur, de H. Bildu, en el Congreso Español. Y en esa cueva también he visto cómo algunos hombres comercian con los hombres, cómo se pisotea la dignidad de la mujer, cómo también algunos utilizan sus porras de goma y sus pelotas de goma, sus escopetas peloteras para defender sus intereses. Y cómo defienden su botín con todo esto. Y cómo pretenden humillar a nuestro pueblo, a Nafarroa, a Euskal Herria y a todos los pueblos oprimidos en esta cárcel de pueblos que es el Estado español. Y esto es lo que yo, Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, de H. Bildu, en el Congreso Español, quiero deciros, quiero mostraros. Pasaden legealdian peperen gobernuak eta bere fotokopia fidela den auzitegi konstituzionala, Nafar Parlamentuak hartutako 15 lege, ez 14, 15 lege bertan bera utzi ditu. Kopago sanitarioa ez egitea, etorkinentzako osasun laguntza ematea, frakinik ez izatea hemen Nafarroan, funtzionarioek paga extra mantentzea, lege guzi horiek onartu egin ditu gure parlamentua eta bertan bera utzi ditu PP-ren gobernuak eta auzitegi konstituzionala. Nos han tumbado 15 leyes, 15 leyes. Y cuando hemos preguntado por qué, nos han dicho, es que no tenéis competencia, no podéis hacer eso, esto está en manos del Estado, la Constitución no lo prohíbe, vuestro mejoramiento del fuero no lo permite, no podéis vosotros decidir si la gente tiene que pagar o no en vuestros hospitales, no podéis decidir si en Navarra se hace o no fracking, no podéis decidir si la gente tiene que ser echada o no, o mantenida en sus casas, a pesar de esos créditos usurarios, no podéis hacer nada de esto, la Constitución nos deja en la mejoramiento. No lo permite, pues si no lo permiten, esa Constitución y ese mejoramiento picutará, zakarrontzira, antzarrak zerratzera. Existe una crisis profunda en el régimen. En primer lugar, hay que hacer referencia a que esta crisis
ha empezado por lo más arriba, ha empezado por esa monarquía, porque esa monarquía no solo se caía constantemente por los suelos rompiéndose más caderas que todas las que tenemos aquí, todos juntos. Esa corrupción ha atravesado de arriba abajo todas las instituciones, empezando por la Casa Real, pasando por los principales partidos del régimen, el PSOE, el Partido Popular, ha atravesado gobiernos autonómicos, grandes ayuntamientos, también las burocracias sindicales de los sindicatos estatalistas han estado pringadas hasta las orejas con las tarjetas negras en Madrid, en Andalucía, con todo el chanchullo que han organizado allí. Pero sobre todo, este régimen está en crisis gracias a vosotras y a vosotros, porque habéis sido vosotras y vosotros con vuestras 5 huelgas generales aquí en Euskal Herria, con nuestros decenas de miles de personas aquí en Navarra luchando contra la corrupción, intentando echar de las instituciones a toda esa banda de corruptos. Habéis sido vosotras las mujeres con vuestras luchas en favor del derecho del aborto. Ha sido toda la gente que ha trabajado en contra de los desahucios quien ha hecho agrietar de arriba abajo este régimen, quien ha agrietado los cimientos de este régimen. Y la puntilla hoy en día se la está dando el proceso soberanista e independentista catalán. Esta gente, con sus millones de personas en la calle, con sus millones de personas en la urna, está abriendo un camino por el que vamos a pasar también nosotros, frente a la mano tendida en todo momento, frente a las urnas de Cataluña, de los catalanes. La respuesta del Gobierno ha sido siempre la misma. Hoy mismo, ese Tribunal Constitucional, la fotocopia de ese Gobierno del PP, de tramposos, ese mismo tribunal ha echado por tierra también la última decisión soberana del Parlamento catalán. Frente a esa mano tendida, frente a esa democracia catalana, la imposición, hemos visto siempre y en todo momento por parte del Gobierno. Y a esos hermanos y hermanas catalanes, al pueblo catalán, les decimos hoy, desde aquí, desde toda Euskal Herria, contar con nuestra más estrecha solidaridad, porque vuestra lucha y la nuestra son una misma lucha. ¡Visca Cataluña! ¡Visca os països catalans! ¡Visca la terra! Crisis, sí, profunda. Y frente a esta crisis, nosotros tenemos claro en qué sitio nos colocamos. Nos recuerda aquella transición tramposa, la situación de hoy, aquella transición tramposa, fraude que vivimos algunos y ante la cual algunas fuerzas, en vez de plantear aquella ruptura democrática que en un principio se planteaba, optaron por reformar aquel régimen, por darle continuidad a aquel régimen. Empezaron hablando de autodeterminación, de república, de laicismo, de defender las reivindicaciones de las clases trabajadoras y terminaron hablando de una monarquía inaugurada por Franco, por aquel genocida. En vez de autodeterminación nos dieron soberanía única, unidad indisoluble e indivisible de la patria española. Y en vez de laicismo mantuvieron todos los privilegios de la jerarquía eclesiástica y así todas, y la ley de amnistía y los pactos de la Moncloa. Pero no va a haber un segundo fraude, porque nosotros no vamos a pasar por ahí y vamos a seguir manteniendo lo que entonces defendimos, la ruptura democrática, la ruptura social. Reclamamos el derecho a decidir, ya lo han dicho otros compañeros, pero decimos que el derecho a decidir pasa por aquí, por Euskal Herria, pasa por Galicia, pasa por Cataluña, pasa por Andalucía, no pasa por Madrid, no pasa por Madrid, porque el derecho a decidir corresponde a los pueblos, no corresponde a los estados, porque el derecho a decidir no puede ser nunca concesión, sino a lo más reconocimiento, y si este no se da, será algo que nos tenemos que tomar por nuestra cuenta, como en estos momentos está haciendo el pueblo catalán, de esta manera, por medio de la desobediencia civil, porque el derecho a decidir que queremos es para, sobre todo, poner la economía al servicio de las grandes mayorías sociales y no de unas minorías corruptas, porque el derecho a decidir que queremos es para levantar un fuerte muro frente a la violencia machista, para disolver, diluir
los pilares sobre los que se asienta esta sociedad patriarcal, porque el derecho a decidir qué queremos es para caminar hermanados con la naturaleza, con nuestros montes, con nuestra tierra, con nuestros ríos, con nuestra ama lurra, porque el derecho a decidir qué queremos es, por supuestísimo, para establecer relaciones de cooperación y de solidaridad con todos los pueblos vecinos, y porque el derecho a decidir es también, en última instancia, el derecho a poder aquí en Navarra optar por caminar de la mano con el resto de territorios hermanos y construir esa Euskal República, ese Euskal Estatua que queremos. ¡Gora Euskal Errepublika! Orain urtebete, esan den moduan, helburu zehatz eta zuzen bate jarri genion geure buruari hemen Nafarroan. Gure asmoa zen, jauntxo ustel guziak gobernutik eta instituzio guzietatik ateratzea. Eta orain urtebete batzuk esan ziguten, inozoa zarete, inozoa, ametxetan zaudete, ametxetan, eta agian bai, ametxetan gelbiltzan, baina gaur esan dezakegu argi eta garbi eta ozenki, amets guzi hoiek errealitatea bihurtu ditugula, errealitatea delako aldaketa soziala eta politikoa hemen Nafarroan. De todas formas, tienen mal perder y juegan sucio, pero que sepan que necesitan bastante más que rogativas y rosarios delante del ayuntamiento para dar marcha atrás a esto que se ha puesto en marcha. Porque hay que decirles muy claro que para dar marcha a esto hacen falta dos cosas que no tienen. Primero, fuerza, porque están rotos. Y segundo, dignidad, aquella que perdieron en los pasillos de la caja de ahorros. Les faltan esas dos cosas y estas dos cosas nos sobran a nosotros. Fuerza y dignidad. Por eso tenemos que seguir golpeando en el mismo clavo. Tenemos que seguir golpeando en el mismo clavo, tenemos que profundizar el cambio, tenemos que extenderlo, tenemos que darle más contenido social, tenemos que darle profundidad al cambio iniciado. Y que se entere, repito, si no quieren taza, taza y media. Gerra danborren hotsa entzuten ari gara. Estamos oyendo estos días por todos los lados, por todos los medios de comunicación, el ruido de nuevo de los tambores de guerra. Pretenden tapar con este ruido todos los crímenes que han cometido en África, en Oriente Medio, en Asia, en estos últimos años. Pretenden tapar con este ruido todo eso. Y nosotros, frente a esto, decimos cosas claras. Una, hace ya casi 30 años, Nafarroa, Euskal Herria, dijo no a la OTAN. Hace ya 20 años, admiramos a todos aquellos jóvenes que encabezaron la lucha a favor de la insumisión, en contra del ejército, en contra del militarismo. Y eso nos da base hoy para decir, OTANI es, guerrari es, ejércitoari es. Y como nos enseñaron en la escuela, todo lo que he dicho, todos estos mandamientos se resumen en dos. Que hable Navarra, que decida Navarra. Gora Nafarroa, gorria, morea eta berdea. Independencia, askatasuna, gora Euskal Herria, gora herri askea. Independencia, askatasuna, gora Euskal Herria.